Segundo bloque de Desafío Empresario y lo hacemos con más información vinculada a la fruticultura porque se realizó recientemente en el INTA Alto Valle una jornada de actualización sanitaria entre ingenieros agrónomos y actores de la actividad. Tiene como fin esto la unificación de criterio y también el establecimiento de pautas para la intervención frente a las plagas que azotan a la producción frutícola. Todos los años nos reunimos para hacer un análisis y discutir sobre las problemáticas sanitarias que existieron en la temporada, los cambios de la situación de mercado, la eficacia de las nuevas herramientas de manejo y de monitoreo. Y bueno, y dentro de eso también incluimos todo lo que son el control biológico en sus distintas formas, conservativo, inundativo y el clásico, y por otro lado los tratamientos cuarentenarios que estamos iniciando las investigaciones en el Alto Valle. Básicamente es la reducción del número de aplicaciones y la elección más adecuada de los insecticidas. Estos son monitoreos, son estudios de herramientas de monitoreo. Entonces, básicamente el estudio se realiza en el Alto Valle, pero no es que implica un programa como el de el que se hizo en el programa de lucha contra la carpocapsa, sino que es un programa de investigación. Básicamente se realizaron en frutales de pepita, manzanos y perales. En lo que es convencional o producción bajo residuo, se está tratando con la técnica de la confusión sexual como herramienta base, control base, y obviamente insecticidas de síntesis. Y en el caso de producción orgánica es con la técnica de la confusión sexual más insecticidas biológicos y la utilización de enemigos naturales. Cada utilización de herramientas tiene una eficacia determinada que va a producir un determinado porcentaje de fruto dañado. Lo que justamente se discute acá es la integración de todas esas herramientas para obtener el menor porcentaje de fruto dañado y la menor cantidad de residuos en frutos. Además, explicaron sobre los avances de la evaluación de la eficacia de los tratamientos con fosfina para control de carpocapsa. Brindaron los resultados sobre los trabajos de laboratorio y en campo que están llevando adelante. También se manifestó la preocupación por mantener el estatus sanitario en fruta afectada por carpocapsa en la menor cantidad posible. También en la jornada se disertó sobre el manejo del hábitat como método de control biológico por conservación e inundativo y sobre la eficacia del gas fosfina como método cuarentenario y mitigación para el control de carpocapsa en fruta fresca. La idea de la charla de hoy era exponer los avances de los últimos años en los resultados de los tratamientos con fosfina para fruta fresca. Este fumigante lo venimos, este es un gas fumigante que lo venimos evaluando en INTA, articulando con SENASA, para evaluar la eficacia del tratamiento en el control de distintas plagas, pero hoy particularmente vamos a hablar de carpocapsa. En los tratamientos de fruta fresca, distintos tiempos de exposición, distintas dosis. Entonces la idea hoy es comentar cómo se realizaron los ensayos, los resultados, actualizar los resultados, cada año vamos actualizando nuevos resultados que vamos obteniendo, y también comentar lo que se realizó ahora en este 2014, cómo se realizó un nuevo ensayo sobre la evaluación de la viabilidad de los adultos que sobreviven al tratamiento. Y hacer un análisis integral de la herramienta dentro de un sistema de mitigación. Esto en realidad son todos ensayos de laboratorio y en cámaras de conservación, en post cosecha. Lo que se hace es recolectar larvas de carpocapsa diapausantes desde el campo en fajas de cartón corrugado y con esas larvas infestar fruta de forma artificial. Entonces esa fruta con larvas de carpocapsa se meten en una cámara de conservación, en una cámara de frío, adentro de un contenedor hermético, y ahí adentro se hacen las inyecciones de fosfina. Entonces después esas manzanas se sacan de los contenedores, se cortan, se sacan con mucho cuidado las larvas, se colocan en una cría y se ve qué cantidad de mariposas, de polillas, de adultos emergen de esas larvas, cuántas sobreviven al tratamiento. Y en función de eso se evalúan las distintas dosis que se aplicaron, los distintos tiempos de exposición, se pueden hacer tratamientos de 24, 48 hasta 120 horas, y de distintas concentraciones del gas fosfina dentro del contenedor.
1000 ppm, 2000, 2500, son varios sets de ensayos que se han realizado y hoy vamos a tratar de resumir todos los resultados. La cantidad de larvas que se usan para el ensayo es grande. Nosotros para cada tratamiento, en este último ensayo, para un tratamiento utilizamos 4000 larvas, que de esas analizamos todos los adultos que sobreviven. De todos los tratamientos que hemos evaluado los años anteriores, desde el 2011 que tenemos datos, se han hecho desde 1000 hasta 2500 larvas por cada tratamiento y por cada testigo, lo que involucra una cantidad de material biológico muy grande y a la vez fruta, recolectar cada una de esas larvas de montes con alta población. Entonces lleva en una temporada, hacemos un set de ensayos, cada temporada vamos incorporando tratamientos distintos. El trabajo en campo consiste en la recolección del material biológico. En sí el tratamiento es totalmente en post cosecha, dentro de las cámaras de conservación. Esto es todo a nivel de ensayo. Nosotros tenemos unos contenedores especialmente armados para estos tratamientos a pequeña escala. Después a escala comercial se usa directamente inyecciones dentro de las cámaras de frío.